¿Estás blogueando? Sí. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué? ¿Otro? Espera. Es que vamos a brincar. ¿Vamos a brincar? Yo te atraso. Es para su blog. Fuimos quitados. Gracias. ¿Ya? ¿Ya es hora de brincar? Ya nos exhibiste. ¿Para dónde? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? Ok, todo para la izquierda. Para allá. Okay. Ah, no, no. ¿Quién brincó? Yo también. ¿De quién fue como de? Ahora sí ya. Pose. Pose, pose. ¿Ya? Ay, qué padre. Estoy muy feliz. ¿Y quiero una foto? Ay, la necesito. Y bajamos al número, o sea, le damos los tres. Y tiene que caer la pizza. Bueno, la nota que está en la pantalla. Just keep breathing, breathing. Keep on breathing, just keep breathing and breathing and breathing and breathing. And all that keep on breathing. Maffer me va a hacer el honor. ¿Conocen a Maffer, Celia? ¡Hola, Maffer! ¡Hola, Maffer! Ok. ¿Yo los elijo? Elegir. Es buena dinámica. ¿Me los sostengo? ¿Puedo hacer? Sí. A tres, lo voy a hacer tres veces. ¡No se vale! ¡No se escondan, amigos! ¡Tú! ¿Le elegiste? Mauricio, suerte. Sí. ¿Qué onda? Falta otro. Ya lo cogió. Mira, viendo preparado. No veníamos preparados, pero. Ven que salió el oficial, pues no sé dónde lo vendía, entonces seguro. ¿Lo escane? Me lo prestaron. Hasta que entonces pasa. Every time, sweetener.
God is a woman. Si no hacen el reto bien, van a tener que imitar la presentación de God is a woman. Hacer el bailecito así. Hacer el bailecito así. ¿Cuál va a ser? La única que no viene bien aquí es la de Melissa. Bueno, pero todos se la saben. ¿Se la saben ustedes? ¿Ustedes tres qué van a pasar? Pero todos vamos a cantar la misma. Ajá. Rule is a woman, no tears left to cry. No tears left to cry. No tears left to cry. Como la beba, ¿ya? Ay, ese es el truco. ¿Qué se casó? Bueno, volvemos en un momento. ¿Cómo? Ah, pues sí. ¿Sí? No. Es una pregunta muy buena.
cultura general de Ariana. Yo. Es donde nosotros parados, porque tú. Mauri. Mauri. Ok. La pregunta es. La pregunta es: ¿en qué fecha del año de Smash Bros. Se añadió Focus al Celtic? No fecha exacta, pues, pero no. O sea, el mes, ley y país o ciudad, o sea, o continente, no, diez continentes. No, no. Primer fallo, siéntate. ¿Qué fecha? ¿En qué momento fue? ¿En qué país? ¿En qué país? No, fue muy exacto y sí, no creo que... ¿O en qué país? ¿En qué país? ¿Y todos se dieron cuenta? Inició el LEG de Europa y desde ese momento... Cantó Focus. Con eso era la respuesta correcta. Me defraudan como fandom. ¿Y fue en dónde? En Europa. Pero el primero hizo Europa. ¡Aplausos! Ahora, tu pregunta es muy fácil. El set list inicial del Dangerous Woman Tour. No, no digan, no digan. Denle su oportunidad y si no, ya. Ah, sí, yo sé cuál es. Es cuando empiezo a bailar, ¿no? ¿Eh? Es la primera canción, ¿no? O sea, el orden de todas las canciones. Las canciones del tour, pero inicia de... sin modificar cuando empezó el tour. Ah, sí. Por ejemplo, cuando empezó el... Empezó en Phoenix. En Phoenix, ahí está. Oh, no. Pero es... Oh, sí. Cinco. Es justamente cuando empezó la de vestido negro, ¿no? Pero el nombre de la canción. El nombre de la canción. Tres. Está muy fácil. Sí, es el bowling. Se me olvidó. No. Gracias por su ¿alguien más? Al azar, porque sí, porque nunca se lo bueno, sabe. Sí, al azar. ¿Dedo mágico? ¿Y cómo nos acercamos todos? No pueden ver celulares. No lo googleé. No lo googleé ni nada. Porque eso me hicieron en una reunión. Estaban haciendo, de hecho. Set list inicial. Bueno, dinos la mitad. Ajá. Like Every day. Ajá. Me love you. Se falta. Va antes de Let Me Love You. No, pero sí. Va antes de Let Me Love You. Cierra, porque Let Me Love You. Va un libro. El primer. Ya tuvimos muchas pistas, ¿sí? Bueno, te quedaste en Let Me Love You. ¿Quién la puede continuar? Acá. ¿Por acá? No. Lo intenté. Espera. Yo. Primero empieza con The Alright, luego es Everyday, Bad Decisions, Let Me Love You, después es el interlude de Baby Love, después ajá, es New Better Forever Boy, One Last Time, Let Me Love You, creo que no. La mejor del disco. No es cierto, es la mejor del disco. Empieza con T. Y yo, empiezas con T. Dos palabras. Tío, el rock. Hace unos agudos muy impresionantes. Gracias, no, ya dijiste es... bastante. Ahorita te van a pasar. Se quedó en. ¿Tiene? Tío, el rock. Te dije. Ah, esa era la de ti. Bueno, gracias, aplausos. Ahora, Travis de George Strait.
Así, completo, en orden. Y en orden. ¿Tú? A ver. Ven. Enfrente a todos y grita. ¿Lo grito? Sí, o sea, bueno, en voz alta. Honeymoon Avenue, Baby Eye, Right There, Touch Your Heart, Loving, Piano, Daydreaming, The Why. Sabía. Con You'll Never Know. ¿Ah? You'll Never Know. Este. Nadie. Se me olvidó. Uy. Es bastante no. Este. Almost Never. ¿No? Algo así, ¿no? Este. Popular Song, Better Left Than Said. Y ya la última en americana es The Why Spanish. Pues bueno. ¿No quieres tu premio? Bueno. Otra pelea. ¿Dónde van a subir? Pues ya se acabó todo. Amiguitos. Se lo suben en Twitter y... Ya se acabó todo. Todas sus caras tristes, las amo. Y ahora estamos esperando para salir. Sí, no. Ay, hay fila también para salir, entonces ya nos vamos. Y... ¿Qué choca? Ya decía yo, se ven personas ahí. Mamá. O sea, estaba aquí. Ahí se siguen tomando fotos y así, y pues ya acabó todo, ya nos vamos. Fue muy divertido.